Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel El día de hoy vamos a jugar unas partiditas de Skywars En lo que les platico unas cuantas cosillas ahí un poco interesantes Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y come... espérate, 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 espérate que todavía no has dejado tu like. Déjalo, por favor. Ándale, ah, así. Ah, espérate, tú. Tú no dejaste tu like. No me mientas, no seas mentiroso, eh. No seas mentiroso. Tú, 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 tú. O sea, tú, tú ya. Ya lo dejaste, ¿verdad? Ay, oh, menos mal. Es que si no te digo, no le das like. Y lo peor de todo es que. El que. El que. El que. Tú, o sea, falta una persona. Falta una persona que le dé like y eres tú. Pero. Tú no le das like porque. Porque eres especial. O, porque ni siquiera tienes cuenta de, de YouTube, yo creo. <laughs> y, 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 pues nada, chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video. Ah, espérate, espérate, que no estás suscrito y estás viendo mi video. Suscríbete, es gratis. <laughs> no sé qué, chicos, si les gusta el video, los invito a suscribirse, es totalmente gratis, son totalmente bienvenidos a mi canal. Así que nada, chicos, vamos a empezar ahora sí que sí con la primera partida y comencemos con el Video <laughs> eh, Bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Realmente, esta ya es la tercera partida que juego Pero básicamente es porque soy subnormal Y se me olvidó quitarme el barra nick Y aquí en Hypixel, o sea, cuando hay un youtuber Digamos que te hacen un focus bastante increíble Aunque ni siquiera te conozcan, ¿sabes? Porque acá preguntaban ¿Cómo You I am the bike subscriber Y quién sabe qué tanto, tanto rollo sabes en inglés Y pues sabes, yo soy mexicano Y pues tampoco es que acá hablo inglés, es Porque en mi canal hablo español. ¿A poco estoy hablando inglés? Pues no, ¿verdad? <laughs> Entonces chicos, ya dejando eso de lado, les quiero platicar sobre varias cosas. Creo que lo que voy a poner de título es lo que voy a platicar en segundo plano. O sea, lo primero primero que les quiero platicar es que si me encuentran un poco diferente, o sea, respecto al modo de comentar, al modo de... de... De, 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 de hacer este video, digamos que un poco más agüitado o así, es porque me duele la cabeza. O sea, digamos que estoy un poco enfermillo. Ok, el vato de aquí no está. O sea, es que, es que, ¿por qué vengo a las personas que no están? Me encuentro un poco mal. No, no, sé, no, sé, no se preocupen, no se preocupen. O sea, es una cosa que, que me pasó por, por el gimnasio, por andar de, de loco y de, de acelerado. Pero, ok, me vienen para mi isla. <laughs> ya me vienen para mi isla. A huevo. A ver, espérate, espérate. No, ¿se cayó? Se cayó, sí, se cayó, se cayó porque no. No, vi no estoy viendo ni siquiera que pongamos lo okay, que es, que voy a cubrir la camadita un poquito. Antes de que venga, ok, ahí está. Y ahora sí voy a ir a por él. Eh, me encuentro un poco mal, pues porque hice un ejercicio mal, digamos. O sea, dejémoslo así, no hay mucho que contar. Simplemente eh, por hacer algo mal en el gimnasio, pues me, 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 me herí un poco. Dejémoslo así. Ok, este chico de aquí no sabe jugar porque me está haciendo la de... La de... <laughs> Uy. 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 No ni sabe qué pedo. Ok, ahí está. Mmm, pobre vato. Nomás con que no me vaya a mi isla demonios, con un demonio, o sea, no, no me voy a tirar. Me voy a tirar, me voy a tirar por por el bienestar de la salud de No, no va si lo va No, 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 no alcanza, no alcanza, no alcanza. Tiene que romper una No, 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 no. Eso me pasa por ser una persona muy tonta y no pensar en lo que puede pasar en un futuro y acelerarme y, 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 y por ser tonto, ¿sabes? Es que, es que la, la, las cosas a mí me pasan por tonto nomás, por tonto. <laughs> y bueno, chicos, si me notan un poco desanimado es por ello. O sea, en el video lo estoy demostrando muy poco. O sea, trato de, de, de hablar lo que más que pueda y así súper animado y toda la wea. Pero pues tampoco estoy así súper. Pero bien que digamos, no se preocupen, todo está bien, nomás me encuentro un poco agüitado por ello, pero pues igualmente ahorita voy a ir al médico, no se preocupen, no digan que voy al médico, porque sí voy a ir, de hecho con este dolor ya tengo bastante tiempo, no digamos que alrededor de una semana y media, pero ahorita mismo me está oliendo más, no es un dolor de cabeza normal, o sea, son como que pulsaciones, o no sé cómo se diga, que siento como que hay algo adentro de mi cabeza XD, subnormalidad tal vez. Entonces, no me concentro en lo que tengo que hacer. Porque estoy comentando el video. Y hace mucho, muchísimo, que no juego eh, Bedwars. Hace muchísimo. Antes lo jugaba siempre en directo. Y pues ya sabía más o menos cómo iba la onda. Pero pues ahorita ya se me olvidó un poquillo. Si se me olvidan, comprar cosillas o así. Pues es por eso mismo Y respecto a la, la, las, las herramientas y todo ese rollo Pues es que se me olvidó yo lo único que sé Es que me acuerdo que cuando jugaba esta modalidad Siempre compraba TNT Y con esa TNT mataba a todos O sea, es lo único que me acuerdo O pues, sea, ¿dónde está la isla, what the fuck, bro? O sea, puse como 20 mil bloques y todavía no llegaba Bueno, se murió <laughs> Y se murió Y a su barco le llamó Pepito ¿Por qué Pepito? Pues porque tiene grande el... El. El juguito. Sí, por eso. Ahí está, muerto. Y muerto eso también. Ok. 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 No sé cómo sobrevivía eso. Pude haber muerto porque el vato tenía armadura full diamante. No sé cómo. ¿Cómo le hizo para tener armadura full diamante el men? O sea, <laughs> eso está demasiado intenso que digamos. Ok, voy a tratar de matarlo porque puede ser un gran problema ante nuestros. ante nuestras manos. Debido a que tiene armadura muy potente. Que digamos que nos puede hacer un poco el lío de Montepío y de Monte China. Ok, espérate, vamos, vamos a concentrarnos en esa persona que era la persona de color gris que se llama Diamond Boy. ¡Oye, ya se están muriendo todos! ¿Qué pedo? ¿Por qué se mueren? Bueno, ahora, ahora sí les voy a platicar sobre el tema principal que tiene este video. Que, cuya, por favor, habla de lo que quieres hablar y no te alargues tanto en el tema porque me estás estresando. Por favor, ya. Pareces, yo qué sé, y ya pareces otros youtubers que dicen que van a hablar de una cosa y duran 20 minutos para decirlo y, y 20 mil cosas. Ok, este vato no sé qué hace. O sea, ¿qué haces, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué pedo con tu vida? O sea, es intenta que te vas a... No, 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 no vas a alcanzar, ¿sabías? O sea, no vas a alcanzar a, 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 a romperme mi cama, ¿sabes? ¿Por qué? Porque soy genial. Porque soy genial y porque voy a alcanzarte. Toma. Uy, no, no, ni de pedo. Ni de pedo, compañero, ni de pedo Ahí te ves, compa Madre mía, que aquí, aquí en Hypixel la gente se devuelve porque le da la gana, ¿sabes? Como que, ay, no me quiero caer, me voy a tirar Ok, lo que quiero hablar es sobre, acerca de que muchos de ustedes en el directo Que tuve en el día de ayer, que el día de ayer fue domingo Si estuviste en el directo del día de ayer, pon hashtag tu mamá ¿Por qué? Pues porque sí <laughs> ¿Qué hashtag tan raro les digo poner, verdad? Bueno, eh, pon eso y lo, lo que les quería decir... Ahora no, no me viene. Eh, es que muchos nos preguntando ¿Cómo te fue en tu cita y todo ese rollo? Porque otros otros de ustedes no me entendieron. Pensaron que la cita de, del dentista y mi cita, 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 era la misma cosa, pero no. O sea, una cosa es salir con una chica y otra cosa es la cita de, de, del dentista. Entonces, les quiero platicar acerca de, de, de la cita normal. Bueno, sí, sí, les voy. O sea, les pude haber alargado todo, toda la wea diciéndoles qué fue lo que pasó en todo el día. Pero directamente vamos a hablar acerca del tema. Bueno, bueno. Yo el día de, del día viernes, el día, si sí fue el viernes, por la. Ya gané. Ah no. No, what? Todavía faltan. Oye, todavía faltan varios. Yo pensé que nada más faltaba el amarillo, pero no. Falta el amarillo y el azul, ok, ok. Menos mal, porque no creo que faltaran tan poquitas personas. <laughs> porque, pues, se hace se hace muy, 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 no sé. Quería que durara más la partida. Entonces, eh, ese día tenía una cita de lo típico de que vas al cine con una chica y, y ya está, ¿no? Pero, digamos que yo es allá Y me van a preguntar, ¿Cubo es la chica del gym? Y yo les voy a decir, Nel. Eh, ella no es. <laughs> la chica del gym ya pasó a la historia, ya, digamos que no la veo, ya. Cambiamos de horarios y todo el rollo. Entonces, pues, eh, o sea, ella va al, al gimnasio más temprano cosas así. Entonces, pues tampoco era así que. Ah, pues no, o sea, no. X, da un poco X ella, ¿sabes? Ya, ya, ya pasó. No no es así de que me obsesione con las personas al límite, porque pues no, yo soy así de que. De que no. <laughs> Oye, estos vatos. O sea, le rompí la cama al amarillo y le valió un cacahuate que se le haya roto, ¿sabes? Le valió 5 kilos de cacahuate. Y el azul, pues se mata nomás ¿Por qué? Pues porque le da la gana Es que estos, estos jugadores de aquí no, no saben ni qué onda Entonces, fue al cine Y esa chica, eh, digamos que Antes yo hablaba con ella Antes, hace, hace como un año, más o menos O sea, ya hace bastante de ello Ya hace bastante de ello, entonces Entonces <laughs> Pobre vato ya. Ya gané. Ah, se desconectó. Ay, estos vatos, ¿cómo se desconectan? Bueno, vamos a la siguiente partida. Y ahora sí me concentro en hablar 100% sobre ello. Ah, cañón, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¿Tada? ¿Tada? Calmados, calmados. Ahora sí, chicos, ahora sí. No voy a tratar de no distraer y platicarles como si fuera acá un redactador de historias profesional y toda la wea. Bueno, chicos, les voy a hablar acerca de ella. Ella, o sea, porque fue con una chava, una chica, con la que salí. Entonces, eh, yo hablaba con ella hace muchísimo tiempo, pero eh, digamos que me gustaba, ¿sí? Pero no, no no, tan al punto de que quería salir con... No sé, o sea, era medio raro aquella situación, cuando apenas la conocí. O sea, se me hizo muy buena onda y todo el rollo. Y como que sí quería, pero no quería, no sé, o sea, andaba un poco raro en esas épocas. Entonces, lo que decidí hacer... Eh, fue hablarle un poquito Pues normal, ¿sabes? O sea, no, no, o sea, en plan amigos así Y al paso del tiempo Lo que pasó fue que consiguió, consiguió novio Entonces pues vale cacahuate, ¿sabes? Es como que pues yo, yo quedé un poco en la basura Debido a, a, que, a que pasó eso Ya muérete <laughs> Se murió Bueno eh eh, pasó a la historia porque pues ya, ya no pensaba en mí de esa manera. Bueno, en ningún momento creo que haya pensado así. Y lo, o sea, digo estas cosas porque pues para entrar un poco en tema, ¿sabes? Para no decirles, ah, el fin de semana fui con esta chava y ya. Pues no, o sea, quiero que, que se enteren de todo el rollo para que sea un poco más envolvente mi historia y no sea la típica historia así normal y ya. Quiero que, que se metan en el tema y todo el rollo. Bueno, esa chica antes eh, me llamaba la atención, pero pues consiguió novio, entonces digamos que... Ella me seguía hablando igual, pero yo no sé, o sea, yo me, me agüité, no me agüité, o sea, como que no, no le encontré tanto sentido al seguir hablando con ella, no sé por qué. Entonces dejé de hablarle, dejé de hablarle como por el plazo de, de un año, como les había dicho. Entonces, yo ya ella la conocí, van a decir, Cubo, eres raro. Bueno, pero la conocí por una, por una aplicación de citas, XD. <laughs> de, o sea, yo, yo descargo esas aplicaciones no tanto para conseguir novia o sea, no. Yo lo consigo para, para digamos que... Para tener con quién hablar cuando no sabes con quién hablar. Porque yo no soy así, de que voy a la fiesta y lo invito a 20.000 personas. Y sí, uh, fiesta, fiesta. Porque no? O sea. Hijo fue tu mamá? Casi me ¿Y lo.? ¡Ah, cañón! ¿Y esa What? Esa fogata, ¿Qué pedo? Bueno, eh. Ah, creo que esa es mía, ¿verdad? Bueno, no, no sé. No sé ni qué onda con mi vida porque no sé ni qué estoy hablando ya. Eh, ella la, 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 la conocí así y, y después consiguió novio y ya no le hablé. La conocí así por una página así y. Yo soy una persona muy, muy tímida. Van a decir, Cubo, pero eres youtuber. <laughs> pues sí, sí, pues podrán decir eso. O sea, yo ahorita en este, en este punto creo que ya eh, mejoré un poco mi timidez por el tema de YouTube. Van a decir que es un poco extraño, pero sí, o sea, el tema de YouTube que estás, te desenvuelves más a, hablando. O de hecho, en las exposiciones, por ser youtuber, tengo como que más práctica al estar comentando algo. Entonces, cuando hago exposiciones de algo. Tengo la experiencia de ser youtuber, entre comillas, o sea, tener la experiencia de, de comentar eh, videos o cosas así. Entonces, no, no estoy tan, tan perdido en ese tema. Yo antes era muy, muy de que me ponía súper nervioso, pero muy, muy feo, muy feo. Yo sé que muchos de ustedes sufren de eso, que, que les da vergüenza exponer. Yo pasé sobre eso. Ah, es que estoy hablando sobre muchas cosas en, en, en poco tiempo, ¿saben? O sea, déjenme, déjenme, me calmo un poquito. Para hablar, concentrarme en un tema. A ver, ese vato está ahí, pero creo que no sabe que yo le estoy aquí. ¿Cuánto cuesta esto? 40. Eh, 34. Espérate, creo, quiero que se quede ahí pensando de que yo no sé que está ahí. ¿Saben cómo? O sea, el punto es de que él piensa que yo no lo veo, pero yo lo estoy viendo. Eh, entonces, eh, consiguió novio, la dejé de hablar, nos dejamos de hablar. Sobre todo yo, porque no le, hablaba, no le ponía tanta atención como antes. Y pasó el tiempo y una vez que otra que miré su perfil en plan de que en plan de ver si se ya si se de novios o, o, o si ya se habían separados la pareja que tenía pero no o sea se llan se se juntos y así y así como que no nada no. O sea, me, me da felicidad, ¿sabes? Me da felicidad, pues, porque, pues, si se llevan juntos es por algo. No es así como que, ah, estás juntos conmigo. Están juntos es porque son infelices. Pues, no, ni de pedo. Pues, si estaban juntos era por algo. Entonces, este vato se va a romper su propia cama. Es que es especial, amigos. Es que eres especial, crack. <laughs> o sea, se rompió la propia lana de él. Quería romperme el puente y se terminó matando él solo. Eh, 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 eh. Tengo dos llamas. A ver, con esto me puedo comprar la la prote Ah, mira, mejor me espero y me compró lo de. Lo de la espada. Prefiero. Ay, soy yo, que baboso estoy. O sea, pensé que me había llegado una persona a matarme. Y yo soy yo. Es que, es que soy la persona más inteligente que hay en el planeta, ¿verdad? Entonces, eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y pues yo X. De, de, después. Eh, yo soy. No de que. Yo usaba esa aplicación. Pero muy poco de vez en cuando. Y pues conocí a Chavos así, X. Pero. Eh, Quizás, o sea, no, no así de que ¡Ah, sí! Conocí a una persona y le gusto y me gusta y, y seamos novios por siempre Pues no, tanto así no eh, Y el otro día, hace como... El otro día, o sea, ya me parezco a Wizmish. Hace como, ¿qué serán? Unas tres semanas, algo así eh, Me volvió a meter a la aplicación, ¿por qué? Pues porque estaba aburrido No, de hecho, no, sí, sí me metí a la aplicación Estaba medio aburrido entonces dijo, pues vamos a ver si conseguimos alguien con quien hablar, porque hay veces que no sabes con quién hablar y en esas aplicaciones siempre encuentras a alguien con quien hablar y pues va a estar interesado porque eh, va a estar interesado en hablar contigo, porque si de alguna manera quedan en el match, o sea, en que uno se gusta y otro se gusta, o uno le dio que, que, que sí es atractivo y otra persona sí es atractiva, pues digamos que pues, 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 pues se hablan, ¿sabes? No es así de que, ah, me gustas, no te hablo. Pues, ¿no? O sea, y aparte es una aplicación, no, no tienes que tener tanta pena. Entonces me metí por ese objetivo, por el objetivo de, de querer hablar con alguien más y casualmente, así súper casualmente, estaba ahí, o sea, estaba ahí ahí en la aplicación y salió de que, de que, o sea, te dio, la, te, me daba la opción de decir que, que corazón o X, ¿sabes? o sea, en sentido de si me llamaba la atención o si no. Y yo le di que sí, porque sí, <laughs> pues porque sí. Entonces. Apareció la magia y ¡pum! ¡Match! ¿Y yo qué? Ahora me faltaba saber si ella, de hecho en su perfil, decía, busco amigos. Y yo, rayos. O sea, no sé, voy a hablarle, ¿sabes? Voy a hablarle a ver qué pasa. Y, y le hablé. Y ese vato es un crack. Y ese vato es un dios. Sigo teniendo cama, ¿no? No tengo cama. O sí. Oh, sí tengo cama. qué pedo! ¡No sabía ni qué onda! sabes. A ver, déjame, déjame, me compro. Protejo la cama un poquito porque ahora que lo tomo en cuenta es como que. Se me va a olvidar después y me van a tomar este rollo. Y pues ya saben que si me rompen la cama, pues va algo cacahuate. A ver, ah, el sillán está del otro lado, qué pedo. O sea, <laughs> le di toda la vuelta al mapa. ¿Cuántas camas rompí? Rompí. Rompió un montón de camas, ¿no? O sea, mientras estoy platicando, rompió un montón de camas. Bueno, el chiste es que, que quedamos match. Entonces, me, le, le empezamos a hablar y todo ese rollo. Pero yo iba como que más en plan de que ya quería con ella algo. Más en plan así, a ver qué decía ella. Porque a lo mejor ella me decía, no, no, espera, 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 espera. espera, espera. Sigo teniendo pareja y yo me metí, o sea, todo, todo, todo chismoso. Me metí, me... es que este vato tiene 20 mil de esos. What the fuck, bro? Tenías tres, tres mugres cositas de esas. Bueno, déjame lo mato. Déjame lo mato. Así. A ver, déjame. Te tiro. Déjame te tiro con el bloque. Con el bloque. Con el bloque. No te juegues No juegues con la. No. Yo lo quería matar con el bloque para que se cayera. O sea, para el daño de. O sea, que durara tiempo en caerse y poder romper en la cama. Bueno, X. Eh, entonces yo iba como que más en plan de que quería con ella. Y ella me seguía el rollo, bueno, más o menos. Entonces dije, mmm, esto está raro. Así que me decidí meterme a su a su Facebook, xdd. Me metí a su Facebook Pues para saber si ya tenía una relación, o sí, para no, no ser tan directo y preguntarle, oye, ¿sigues teniendo novio? Entonces yo, yo fui a su perfil y seguía teniendo la relación. Y yo, oye, <laughs> espérate. O sea, no le dije nada, pero dije, Cubo, por favor, cálmate un poco. Primero investiga qué quiere ella. Y ya después vemos. Y no, o sea, seguía teniendo la relación. Pero, o sea, se veía que me había. No me acuerdo cómo fue la situación. Pero a fin de cuentas supe que no tenía pareja. Entonces, no me digas que me vas a llegar a mi cama otra vez. Es que eres la persona más genial del planeta con tus bolitas esas, ¿eh? Es que eres la persona más estupenda del planeta con tus mugres bolitas geniales, ¿eh? Es que eres la persona más genial que he visto en el planeta. Eres la persona más genial. <laughs> ya gané. Y pues nada, chicos. Ya, ya, uh, ahorita, digamos que. Que, que, pues ya, ya salí con ella. XD. O sea, ya ahora sí ya fui a verla. Ya, ya fui a ver Kion Dubish. Si quieren que les platique cómo fue esa. Esa. Esa historia en el momento en el que. Fue el momento en que la vi. O en que quedamos en una situación. O que fuimos ahí. O que fuimos acá. Cómo fue todo. Todo lo que pasó en ese día. Me gustaría que dejaron un pedazo de like, que se suscriban, porque yo sé que el 40% que ven mis videos no están suscritos y les da flojera suscribirse porque son unos flojos, pero yo los quiero. Así que si, si eres más flojo, dale suscribirse. <laughs> así que nada, chicos, espero muchísimos likes para seguirles contando esta historia, que yo sé que a ustedes les interesan todo este tipo de cosillas, no sé por qué, pero les gusta que sepan sobre mi vida y cosillas así. Muchas veces eh, les llama la atención, a mí también me llama la atención ya saber cosas sobre otros youtubers. Así que nada, dejen su like y nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Adiós. Bye.